Excuse me. Can you throw this away for me? Yeah, of course, sir. Thank you. Have a great day. Can you throw this away for me, please? Can you throw this away for me, please? Can you throw this away for me, please? Le estoy preguntando que si puede tirar esto por mí. A lo mejor cerca de mí no hay donde yo lo pueda tirar. Y en este caso, yo sé que en el otro lado del mostrador, ella tiene un bote de basura y le pregunté que si se puede deshacer de esto. Can you throw this away for me, please? Y no se te olvide decirles, thank you, gracias. Is there a trash can nearby? Is there a trash can nearby? Is there a trash can nearby? Que si hay un bote de basura cercano. Como le pregunté a él y él me dijo que aquí hay uno. Is there a trash can nearby? Can I get one more? Can I get one more? Can I get one more? Es muy fácil, pocas palabras, y muchas veces vas a necesitar esto, que necesitas algo más, un refresco más, una hamburguesa más. Le dije a él, oye, ¿tú quieres una? Y él dijo, sí. Y le pedí una más. Can I get one more? Muy, muy útil. Can I get one more? How long is the wait time? How long is the wait time? How long is the wait time? Estamos preguntando cuánto se tarda uno en esperar aquí. Y puede ser en cualquier situación. Si estás en un restaurante, ¿qué tal si no sabes? Llegas y es una hora y tú no te quieres quedar una hora, pero ahí estás esperando. Si no le preguntas a alguien, eso te puede ahorrar mucho tiempo. Y así lo vas a preguntar. How long is the wait time?
Excuse me. Do you mind if I sit here? Yeah, sure. Take a seat. Thanks. Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Que si no te molesta si me siento aquí. Estás pidiendo permiso, porque eso lo tuvimos que preguntar como dos veces. Había una mesa, había varios asientos, solamente una persona estaba sentada ahí. Y pues, por ser amable, ¿verdad? Me pude haber sentado sin preguntar, pero así lo dice uno. Así se dice, que si no te molesta si me siento aquí. Do you mind if I sit here? What's the quickest way to get to the other park? What's the quickest way to get to the other park? What's the quickest way to get to the other park? Aquí le estoy preguntando, estamos en un lugar, estamos en un parque de diversiones y le estoy preguntando que cuál es la manera más rápida de llegar, de ir al otro parque. What's the quickest way to get to the other park? Is that any good? Is that any good? Is that any good? Cuando tú ves a alguien, supongamos que hay una persona que está comiendo algo. Tú habías pensado comprarte uno, pero le preguntas a esa persona, ¿qué le parece? Le está preguntando, ¿qué te parece si está bueno? Y a lo mejor te dice, oh, eso está delicioso. Entonces, te vas a comprar uno. O a lo mejor no sirve, entonces, o no les gustó, entonces a lo mejor tú no quieres comprar uno. Pero así le vas a preguntar si quieres saber. Is that any good? Where's your customer service office? Where's your customer service office? Where's your customer service office? Si tú quieres hablar con el servicio al cliente, así les vas a preguntar. ¿Quieres saber dónde está la oficina? A lo mejor es un comentario, a lo mejor es una queja, una pregunta, pero tú quieres saber dónde están. Y así lo vas a preguntar. Where's your customer service office? What time do you open? What time do you open? What time do you open? ¿A qué horas abren? ¿Por qué es importante? Porque si no, vas a llegar, a lo mejor llegas muy temprano y todavía está cerrado. Tú puedes hablar por teléfono y les puedes preguntar. O si estás en ese lugar, pero quieres ir en la mañana, puedes preguntarle a uno de los empleados para que sepas exactamente. Ellos mismos te van a decir, oh no, pues abrimos a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana. What time do you open? I just hit 1,000,000 subscribers! Esa fue su clase de hoy. Una vez más, quiero darles muchas gracias a todos por apoyarnos, por suscribirse a ese canal. Y aquí tengo a las personas. Quiero agradecerle mucho a las personas que están aquí con nosotros el día de hoy, porque gracias a ellos tenemos esos videos que ustedes están viendo. Tenemos aquí a Brittany, a mi hija Brittany, a Jonathan, a Dee, ya saben que los han visto en muchos de mis videos, a Rico Suave, que también estuvo en uno de los videos, el video de los zombies, a Alex, que también estuvo en un video de cómo pedir direcciones y también nos ayudan en otros proyectos, aunque no los vean en el video. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos en la clase que sigue. ¡No faltes!